Miembros de la mesa del Congreso de los Diputados y portavoces de los diferentes grupos políticos, del Grupo Socialista. Muy buenos días a todos y a todas. Su Majestad, Emir de Qatar, excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, señorías, señoras y señores. Es un honor para las Cortes Generales del Reino de España, sede de nuestra soberanía popular, recibir hoy a Su Majestad, al Emir y a toda su delegación. Los representantes parlamentarios de nuestras dos cámaras, el Senado y el Congreso de los Diputados, os ofrecemos, Majestad, nuestra más cálida bienvenida y en vuestra primera visita como jefe del Estado a Qatar, de Qatar. Esta visita coincide con la celebración de los 50 años de relación diplomática entre nuestros países. Estoy seguro de acertar si digo que las relaciones bilaterales y la cooperación en distintos ámbitos no han dejado de afianzarse durante estos años, especialmente a partir de la llegada y consolidación de la democracia en España y también, por supuesto, con la apertura de sendas embajadas en ambos países entre el año 2003 y 2004. Ambos países hemos crecido y mejorado en estas décadas. España y Qatar coinciden en haber vivido procesos de modernización muy significativos en este periodo. En el caso de Qatar, se ha plasmado en su iniciativa Qatar National Vision 2030 y en el de nuestro país, en su programa España 2030. Les deseamos todo el éxito del mundo en su proyecto, en el que sabemos que está especialmente implicado Su Majestad. Ambos países compartimos una visión y pensamos en un futuro de bienestar, sostenibilidad y felicidad para nuestros ciudadanos. Pero para ello, desde luego, tenemos que profundizar en las transformaciones sociales y económicas que ya hemos impulsado y pensar en términos de modernización, de cooperación comercial y cultural y de diversificación de nuestros mercados. Ambos países también entendemos el enorme potencial que tienen las relaciones bilaterales con otros países y la integración en el mundo para la consecución de un importante desarrollo económico y social para nuestros pueblos. España, nuestro pueblo, nuestras instituciones y empresas lo entienden así. Sabemos que tenemos un camino que recorrer juntos y estamos seguros de que, sea cual sea en el ámbito en el que cooperemos, lo haremos desde la confianza y desde el respeto mutuo. Pero las relaciones bilaterales y multilaterales entre países son mucho más que un intercambio comercial o material. Son un instrumento honesto para hacer frente a los retos y desafíos globales que afronta la humanidad y que ha de afrontar en el futuro. Me refiero a que únicamente trabajando juntos enfrentaremos adecuadamente los retos del cambio climático, de un futuro sin desigualdad, de la sostenibilidad de cada una de nuestras economías y de la seguridad de los pueblos y de sus aspiraciones de paz. Es nuestro deber, en definitiva, ofrecer a la humanidad un futuro posible. Y aquí
si me permite, Majestad, quiero citar unas acertadas palabras de la exjequesa Mosa bin Nasser al-Misneh, su madre y esposa del anterior emir, referidas a la relación entre los pueblos. Ella dijo: «Vivimos en el mismo mundo y la gente normal tiene las mismas esperanzas, las mismas preocupaciones. Así que ha llegado el momento de conocernos, de entender nuestras culturas, nuestras civilizaciones y nuestras formas de pensar», decía. Son palabras, desde luego, sentidas, son palabras acertadas y debo decir que son unos excelentes consejos. Sin lugar a dudas, la coyuntura de hoy nos hace desde luego necesarios. Todavía no hemos derrotado a la COVID en el mundo. Afrontamos una guerra en Europa y ustedes conocen otros conflictos en su región. Y todos, sin excepción, afrontamos amenazas para nuestra seguridad común. Por esa razón, hoy, más que nunca, es importante que se produzcan encuentros como este, encuentros orientados a la cooperación y al entendimiento mutuo. Así pues, Majestad, le damos las gracias porque su visita nos permite seguir confiando en las buenas, orientadas y cooperativas acciones entre ambos Estados soberanos. Majestad, la presidenta del Congreso de los Diputados y yo reiteramos nuestra más fraternal bienvenida a estas Cortes Generales y nuestro agradecimiento por vuestra visita oficial a España, que confiamos en que significará un mayor estrechamiento de las relaciones entre ambos países. Y ahora, con el mayor interés, diputadas y diputados, senadores y senadoras, aguardamos las palabras de Su Majestad, que tenga bien dirigirnos. Muchas gracias. Señor excelentísimo, señor Ander, el presidente del Senado, señora presidenta del Congreso de Diputados, señoras y señores. Ante todo, me gustaría agradecer su gesto y las medallas. Y quiero también agradecer a la señora presidenta del Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por las medallas, que les tengo mucho cariño. Como saben ustedes, Qatar y España tienen unas relaciones históricas. Precisamente este año vamos a celebrar el aniversario 50 de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Esta visita mía para Madrid viene a fortalecer estas relaciones en todos los ámbitos, tanto a nivel institucional, gubernamental, parlamentario, pero también popular. Estamos añadidos por unas relaciones de amistad entre Qatar y España, dos países que tienen mucho en común y, sobre todo, muchos valores en común. Muchísimas gracias por la hospitalidad, por la acogida, por su determinación en profundizar nuestra cooperación y, sobre todo, entre las cortes de los dos países. Muchas gracias. Gracias, señorías. Se levanta la sesión. Yes. The old holdings in this library. This is the grammar. Now is the year of the Rija in the hand of Durero. Very nice. Beautiful. Is this place?